Buenas noches. Bueno, llegamos hasta acá, hasta el supermercado Santa Isabel, ubicado en la calle Lautaro, en la intersección de Santa Rosa con Franklin, donde hace pocos minutos Carabineros acaba de confirmar que hay un muerto adentro, al interior de este supermercado, saqueado días antes, eso sí. Cuando llegamos hace muy pocos minutos junto al equipo, había luz en el lugar, pero al parecer ahí el lugar se encuentra electrificado, lo cual, producto de lo mismo, hay un muerto que... aparecer habría sido electrocutado mientras se escondía en un lugar que estaba aparentemente electrificado. Estamos acá junto al capitán Eduardo Ramírez, quien nos va a confirmar y, bueno, señalar qué es lo que ha ocurrido acá. Sabemos que hay un detenido y además, bueno, como lo señalábamos, también había un muerto. Hay un muerto. Claro, buenas noches. Como bien señalaban, hay una persona que estaba fallecida al interior del supermercado Santa Isabel, ubicado en Santa Rosa 2055. Lo que pasó en este lugar es que, producto de al nivel 133, ingresa una llamada donde estaban saqueando este supermercado que, como bien señalas tú, ya había sido saqueado los días de ayer. Y estas personas en situación de calle o las que se producen a hacer desmanes en los supermercados ingresan a este supermercado toda vez que se encontraba abierto. Y al oír la sirena y las balizas de la presencia policial que llegaba al lugar, quisieron arrancar. Y uno de ellos, al interior de este supermercado, al parecer, por una causa que se investiga hasta el momento, muere electrocutado. Cuando nosotros llegamos, ustedes estaban efectivamente junto a un detenido que había sido encontrado al interior. ¿Este detenido se mantuvo al interior durante todo el tiempo? ¿Pudieron...? A ver, esta persona, al sentir la presencia policial, huye del lugar y no alcanza a salir del supermercado. Entonces es un detenido por rol lugar no habitado. Y en este caso, en el contexto de saqueos. Bueno, cuando llegamos se escuchó un fuerte ruido, aparentemente de lo que usted mismo me señalaba sobre lo electrificado que se encuentra en el lugar. De hecho, ustedes están esperando que Nel salga presente en el lugar para poder entrar y finalmente corroborar finalmente la identidad del muerto, etc. Claro, en este caso hay que esperar a la compañía de Nel para que corte un tema de electricidad para poder trabajar el sitio del suceso y en este caso conforme a lo que instruye el fiscal. Ahora, este supermercado, como ha sido producto de saqueo, también tiene mucho líquido a su interior, producto de las bebidas o cosas líquidas que botan a raíz de los saqueos. Es por eso que esta persona tampoco midió las consecuencias ni tampoco nunca se pensó que se iba a encontrar con a lo mejor esta situación que le afecta. Cuando ustedes dieron cuenta de esta situación, ¿fue alertado por los vecinos? ¿Cómo fue la información? A ver, esto es, como les señalé, es una llamada a nivel 133. Y por lo cual concurre Carabineros a raíz de que indican que estaban saqueando el supermercado Santa Isabel. Ahora, dentro del sector, aparentemente, bueno, vemos tranquilidad dentro de por lo menos estas calles. ¿Es un sector que ustedes patrullan habitualmente y están siendo patrullados durante esta noche a propósito de lo mismo? Bueno, a raíz de lo mismo y a raíz de la contingencia que hay, a raíz de saqueo y barricadas que existen a raíz de esta situación que afecta a la región metropolitana, Carabineros ha intensificado, en este caso, los patrullajes y a raíz de esto tiene la rápida acción para proceder a la detención de estos individuos que quieren saquear o a lo mejor provocar algún desorden o daño, en este caso, a los locales comerciales. Durante la jornada, ¿ustedes se mantendrán acá resguardando también el lugar, precisamente por lo que usted señala a la espera de Nel que venga a confirmar que efectivamente el lugar no es peligroso para quien ingrese, incluso ustedes? Claro, este procedimiento aún está en desarrollo, se está transmitiendo en vivo, como bien se señala, y estamos esperando las instrucciones del fiscal, como bien señale la compañía de Nel, que venga a cortar la electricidad y así poder trabajar el sitio del suceso. Bueno, Soledad, Juan Manuel, bueno, muchas gracias, capitán. Esto es lo que podemos percibir hasta ahora en este lugar. Como ya confirmó el capitán, un muerto sería lo que se suma allá a los más de la cantidad de muertos que ya ha señalado el gobierno producto de esta situación en crisis. El lugar y los vecinos alrededor no se encuentra con mayores manifestaciones. Hay vecinos, grupos pequeños en algunas esquinas, precisamente resguardando sus casas. Están agrupados, no hay señal de alguna barricada cercana, es por eso que también hay algunos vecinos que incluso se han acercado al lugar para precisamente ver qué es lo que ocurre. Recordemos que hace muy pocos minutos de nosotros llegar, se escuchó un fuerte ruido, lo que alertó acá alrededor al vecindario, y por eso hay bastantes vecinos que se están comenzando a acercar en las esquinas para ver qué es lo que ocurre. Seguiremos acá atentos cualquier información en relación a lo que diga en él propiamente cuando llegue acá al lugar para confirmar si efectivamente el lugar está apto para el ingreso y si no, presenta un riesgo también para las casas que están alrededor y que puedan afectar, claro, a alguna otra persona. Bien, Mauricio, muchísimas gracias por ese reporte.